Ephraim George Squier fue un personaje polifacético del siglo XIX. Escritor erudito, autor, periodista, abogado e ingeniero, diplomático y promotor de proyectos transísmicos, además de investigador de nuestra geografía e historia, estudioso de aborígenes, arqueólogo, etnólogo y lingüista. Squier nos legó una gran riqueza de conocimientos patrios a través de sus abundantes escritos, libros, ilustraciones y mapas, verdaderamente sorprendentes si se consideran las dificultades al viajar por Nicaragua hace 150 años y el limitado conocimiento que del país se tenía en aquel entonces. En 1849, Squier fue nombrado representante del gobierno de los Estados Unidos ante los estados centroamericanos. Arribó al antiguo puerto de Greytown en un vapor que cruzó la peligrosa barra a la entrada del puerto y ancló frente al poblado. Estamos sobre la barrera arenosa que separa el Mar Caribe, acá a la derecha, de la bahía de San Juan del Norte o de Greytown. Esta barrera no era un obstáculo en tiempos de Squier, porque los vapores que venían de Nueva York y de Nueva Orleans directamente anclaban en la bahía, pasando sin dificultad entre el mar y la bahía. Pero luego la barrera se cerró y los pasajeros tuvieron que remontar esta barrera en la cresta de una ola que pasaba por encima para ser depositados con toda seguridad en la bahía. Una operación muy arriesgada porque si el bote se volcaba había muchos tiburones esperando a los viajeros. En aquel tiempo el puerto consistía en un conjunto de chozas pajizas dispuestas a la orilla de la bahía de Greytown o San Juan del Norte, donde surtían vapores que transportaban aventureros norteamericanos ansiosos por atravesar el istmo centroamericano para dirigirse a California, atraídos por la fiebre del oro. Pocos años después, Greytown llegó a ser una población próspera, que se desarrolló a partir de la histórica ruta del tránsito, y aún más cuando se inició la proyectada construcción del canal interoceánico a final del siglo XIX. Sin embargo, el auge no logró mantenerse, pues el proyecto canalero se trasladó a Panamá. La población fue desamparada y hoy solo quedan, como vestigios de aquella floreciente época, una vieja draga abandonada en medio de la bahía y un antiguo cementerio donde yacen varios extranjeros que habían llegado al lugar con la ilusión comercial de la ruta interoceánica. De Greytown salió Squier en un alargado bote de remos llamado Bongo, impulsado por musculosos y curtidos bongoleros, para remontar los 200 kilómetros que mide el entero curso del río San Juan. Lo acompañaban su fiel sirviente negro y un dibujante. Durante 6 días, los incansables remeros navegaron contra la corriente, que se abría paso entre una tupida selva. Esta fue la primera experiencia tropical del joven diplomático. Apretujados y altivos árboles, cargados de bejucos y lianas, revestían como un cortinaje verde las riberas del río. Jamás me cansaré de admirar las masas de tupido follaje que literalmente entoltan el río. Escribía Squier en su lenguaje romántico y decimonónico. Que a la luz oblicua del sol produce el mágico efecto de las sombras en el agua, donde se recrea el pincel de los pintores. Por todas partes se escuchaban los ruidos de la selva. En las orillas del río alzaban vuelo las aves acuáticas y entre el boscaje se escondían pájaros en gran variedad y colorido. Se escabullían escurridizas lagartijas y brincaban coloridas ranas diminutas. Uno que otro lagarto dormitaba sobre un tronco caído en la orilla del río, listo a zambullirse cuando el bote se acercaba.
arribaron al castillo. Sobre una colina que domina el río, se destaca el viejo fuerte, construido por los españoles en 1675 para detener el avance de los piratas. Su posición fue estratégicamente escogida, pues a sus pies rugen los temidos raudales, salpicados de rocas salientes que obligaban a los viajeros a desembarcar en la orilla y caminar un trecho por la única y tortuosa calle del poblado. Hoy los turistas disfrutan del pueblo, con sus casas de madera pintadas, del río y sus desafiantes raudales y de la pesca deportiva que levantan de sus aguas. Desde este baluarte llamado Santa Teresa, la heroína Rafaela Herrera ubicó en 1762 un cañón con los cuales disparó contra una flotilla de aventureros ingleses que habían subido por el río con el propósito de atacar el castillo y avanzar río arriba. Este castillo fue establecido por los españoles en 1675 con el propósito de detener las invasiones de los piratas que en dos ocasiones habían avanzado por este río, llegado por el lago de Nicaragua y asaltado la ciudad de Granada. En 1780 hubo una invasión de la Armada inglesa con el propósito de apoderarse de Nicaragua. En esa invasión tomó parte el joven alférez Horacio Nelson, que después fuera el famoso héroe de Trafalgar. La estructura de la fortaleza lucía abandonada en tiempos de Squire, casi en ruinas. Los muros de piedra aún están recubiertos por la pátina del tiempo y parecen borrar los heroicos actos de defensa que allí tuvieron lugar en contra de los invasores ingleses en la segunda mitad del siglo XVIII. La vista desde la cumbre es en extremo bella, prosigue narrando Squire. Abarca millas y millas de bosque esmeraldino, interrumpida por anchos y plateados remansos de agua. Los fatigados viajeros llegaron finalmente a San Carlos, otro conjunto de chozas pajizas, ahí donde termina el lago de Nicaragua e inicia su curso serpentino el río San Juan. La vista de San Carlos desde el lago, escribe Squire, es sumamente pintoresca, y la ilustración del pueblo será objeto de curiosidad de aquí a 20 años, cuando se haya convertido, como inevitablemente habrá de ser, en una grande e importante ciudad. No obstante los 150 años de haber lanzado tan esperanzador pronóstico, San Carlos se encuentra hoy olvidado, no por el mundo, sino por los mismos nicaragüenses. La gran vastedad del lago de Nicaragua y su agitado oleaje sorprendieron a Squire, pero no lo arrendaron. En un frágil bote de improvisada vela, cruzó el lago, sorteando olas, vientos y tormentas, teniendo siempre a la vista los conos volcánicos de Ometepe. Al llegar a Granada, los viajeros arriaron vela y desembarcaron en la playa, resguardada por un pequeño fuerte. Era un sitio muy concurrido, donde se mezclaban pescadores, boteros, muleros, lavanderas y bañistas en feliz ocio e incesante parloteo. Era entonces Granada una ciudad señorial, dotada de un hermoso templo parroquial, plaza central y cabildo, casas de corredores, ventanas de balcones enrejados, ornamentados zaguanes y floridos jardines. Además, poseía varias iglesias de arquitectura colonial. No obstante el incendio que sufriera a manos de los filibusteros, 7 años después de la visita de Squire, Granada volvió a surgir con su altiva grandeza y prestancia, siendo hoy la ciudad de mayor atracción turística en el país.
Los alrededores de la ciudad fueron objetos de paseo y estudio para el erudito diplomático. Magnífico era el panorama que se contemplaba desde una colina cercana a la ciudad, teniendo de trasfondo al gran lago con sus isletas y al imponente volcán Mombacho de perfil recortado. Durante su segundo viaje a Nicaragua en 1855, Squire escaló el Mombacho para contemplar la ciudad y el lago a sus pies, descubrir los otros volcanes en lontananza y admirar la sempervivente vegetación de neblicelva que corona la cumbre del extinto volcán, invadida por exóticos árboles cargados de húmedos helechos, colgantes bromelias y perfumadas orquídeas. Otro lugar de especial interés para el estudioso Squire fue la Isla Zapatera, donde descubrió y desenterró varias estatuas precolombinas labradas en piedra. Yacían derribadas, abandonadas y algunas de ellas mutiladas por el celo evangélico de los frailes de la conquista. Algunas estelas de Zapatera, al igual que otras estatuas que el explorador descubriera en Momotombito y Subtiaba, fueron enviadas a los museos de los Estados Unidos por la vía del Cabo de Hornos. Otras aún se guardan en el Museo del Convento San Francisco, en Granada. El viaje a León, entonces capital del estado de Nicaragua, lo realizó Squire al lomo de caballo. A su paso por Masaya, elogió sus artesanías, sus golosinas y la laboriosidad de la gente. Le impresionó la parroquia, con su fachada y corpulenta torre, cuyas paredes servían para fusilar a facinerosos y facciosos, uno de los cuales, según testimonia Squire, fue juzgado a la una, sentenciado a las dos, fusilado a las tres y sepultado a las cuatro. Tan estricta era entonces la ley y sumaria la sentencia. Prosiguió el viajero rumbo a Nindiri, palabra chorotega que tradujo como el agua junto al cerro, en alusión a la vecina laguna y al volcán de Masaya. Era Nindiri una pequeña villa indígena, al amparo de un sombreado bosque, compuesta de varios ranchos entre los que se encontraban patios cultivados y árboles frutales. El bucólico aspecto de la villa impresionó al joven diplomático. ¿Cómo describirte, lindo Nindiri? Anidado bajo el fragante techumbre de eterno verdor de árboles tropicales, que tejen cúpulas sobre las sencillas viviendas de tus pacíficos moradores. Vuela hacia ti mi recuerdo, Arcadia de ensueño, pueblecito hijo de la fantasía. Entre las asombrosas escenas que cautivaron a Squire en el trayecto, figuraban la laguna y el volcán. La primera se encontraba en el fondo de un profundo desfiladero o bajadero, por donde diariamente y desde tiempos precolombinos solían bajar y subir las aguadoras con sus tinajas, desafiando el abismo para poder extraer el entonces potable líquido. Squire había leído en Fernández de Oviedo sobre el ascenso y exploración que este cronista de las Indias realizó al cráter del Masaya en 1529, así como la audaz aventura del codicioso fraile Blas del Castillo, quien había bajado hasta el fondo de aquel profundo báratro, creyendo que la encendida lava que contenía era oro derretido. En esta ocasión el volcán está tranquilo, limitándose Squire a desmontar para caminar y colectar las ásperas rocas escoriáceas junto al camino, dibujar el volcán y su campo de lava, al que describió como un mar de tinta petrificado. Cuando Squire pasó por Managua, era aquella una humilde población de pescadores, con una sencilla plaza de carretas. Estaba situada a orillas del entonces impoluto lago Solotlán. 6 años después, durante su segunda visita, el pueblo de Managua había sido elevado al rango de ciudad y luego capital de la República. Gozaba de cierta prosperidad comercial, pues en ella pernoctaban los viajeros que hacían el camino entre Granada y León. Fue también Squire el primero en describir e ilustrar la pictografía de origen precolombino sobre Quetzalcóatl, la serpiente emplumada,
estampada en uno de los paredones que circundan la laguna de Azozoska. El viajero continuó rumbo a León, cabalgando a orillas del lago Solotlán, en cuyo extremo pudo contemplar al volcán Momotombo. A propósito de este espléndido panorama a volcano lacustre, Squire escribió: aquí por primera vez apareció de cuerpo entero el altivo volcán Momotombo, con la cónica isla de Momotombito al frente y los conos truncados del volcán de las pilas al costado. Los viajeros vivaqueaban en el camino bajo la sombra de los árboles. Un sitio preferido era el ya desde entonces centenario árbol del Genízaro en Nagarote, debajo de cuya frondosa copa solían congregarse cabalgaduras y carretas procedentes de varios rumbos. Al fin apareció la amplia llanura de León, que reverberaba bajo los rayos ardientes del sol. Se encontraba sembrada por toda clase de cultivos y pastos, con parcelas bordeadas de árboles que tenían solamente como límite la cadena volcánica de los Maribios. Nunca antes había yo contemplado, refiere Squire, un panorama de tan grande y espléndida belleza, que un antiguo cronista describiera como una campiña pareja y bella, plena de amenidades, y tanto que el viajero que la cruza sueña que deambula por el paraíso. En un sector donde los árboles crecían por doquier, sobresalían las torres blancas y las redondas cúpulas de las iglesias de León, que saturaban el aire con el repique lejano de sus campanas. En tiempos de Squire, León era la principal ciudad del país, sede del gobierno y del obispado, capital del entonces estado de Nicaragua, con una población de 10.000 habitantes. Fue en este edificio, que alberga al actual Museo de Arte Ortiz Gurdián, donde el diplomático norteamericano presentó sus cartas credenciales como encargado de negocios de los Estados Unidos ante el jefe de Estado, don Norberto Ramírez. Nada escapó en León del ojo escudriñador de Squire. Sus antiguas casas solariegas, con espaciosos patios y pozos, las carretas entoldadas, las calles empedradas, las iglesias, así como la actividad de la gente, sus festividades religiosas y sus costumbres. La imponente Catedral de San Pedro era una visita obligada para todo extranjero que arribaba a León. Sus azoteas, coronadas con varias cúpulas, fueron testigo del desplazamiento de cañones en defensa de la ciudad, en aquellos revoltosos años que siguieron a la independencia. Con la solidez de una roca, la catedral parecía haber sido hecha para soportar los sismos y los siglos. Desde la azotea de la catedral, refiere Squire, se embeleza la mirada en una de las más hermosas vistas del mundo. Fue desde allí donde contemplé por primera vez las aguas del Océano Pacífico como una cinta estañada, rayando el horizonte occidental. Por el este, prorrumpen los 9 volcanes de la cordillera de los Marribios, recalcando claramente sus perfiles contra el cielo y recordando, por la regularidad de sus líneas, la simetría de las pirámides. Los volcanes que se erguían como centinelas de la ciudad fueron meticulosamente captados por la pluma de James McDonough, el dibujante que acompañó a Squire durante su misión diplomática en Nicaragua. Un fenómeno natural extraordinario ocurrió el 13 de abril de 1850, según fuera atestiguado y reportado por Squire. Se trató del nacimiento de un nuevo volcán, el que más tarde sería llamado Cerro Negro. Súbitamente el volcán surgió en la llanura de León, vomitando lava y arrojando piedras y cenizas. En pocos días había formado un cono de 150 metros de altura. Squire visitó el lugar. Intentó escalar el nuevo volcán, pero desistió de alcanzar la cumbre ante el peligro de ser derribado por una de las muchas rocas candentes que vomitaba el cráter recién abierto. Hoy el Cerro Negro, uno de los volcanes más jóvenes del planeta, se eleva 400 metros sobre la llanura y ha realizado unas 15 erupciones desde entonces, algunas de ellas espectaculares, cuyas cenizas han afectado a León,
ciudad que por huir de los pródromos del Momotombo hace 400 años, es víctima de los paroxismos del volcán Infante. No hay en todo el continente americano, concluye afirmando Squire, ni quizá en el mundo entero, una extensión de tierra igual a Centroamérica, que como esta contenga tantos volcanes en actividad o apagados, ni que presente tantos vestigios de convulsiones plutónicas. La notable contribución a la geografía, historia y cultura de Nicaragua que nos legó Efraín George Squire, en aquella época cuando todavía Nicaragua era un país en gran parte desconocido, aún para los mismos nicaragüenses, puso en relieve el gran espíritu y talento de este explorador, observador y escritor, como ningún otro extranjero o viajero ocasional por esta nación lo había logrado antes ni lo lograría después.